alcalde, seguimos viendo la ciudad de Medellín. Saludos a toda la gente que está. Federico, cuenta con vos. ¿Cómo estás, Van? Muy bien, alcalde. Pues, nos están haciendo unas noches. Sí. No, dígame para el día. Cierto, volvió la primavera. Un cielo azul, pues espectacular. Sí. Otra vez vemos la ciudad como nos gusta, sí, como la queremos, pero la tenemos que cuidar mucho. Muchísimo. No nos podemos relajar. Pues decir que porque ya pasamos la emergencia ambiental, entonces que sigamos contaminando como locos, diciendo lo que queramos. No, vamos a cada vez a generar más cultura ciudadana frente a este tema. Y yo sé que la gente hizo todas las campañas, la gente también tratando de aportarle justamente a la ciudad, aportarle al ambiente, porque esta ciudad se ve maravillosa así. Alcalde, el contraste, estábamos el programa pasado, el jueves pasado, en el centro disfrutándolo, también conociendo las realidades del centro, y en esta ocasión estamos en un lugar muy comercial, turístico, y en donde se puede disfrutar no solamente las tardes, las noches, sino también en donde hay empresas, hay nuevas empresas, y se ve el emprendimiento en la ciudad. Vía Primavera. Vía Primavera. Cierto, sí. En el poblado, Vía Primavera, como lo decías, estuvimos hace 8 días en el centro, dentro de 8 días vamos para un lugar muy especial. Yo quiero que dentro de 8 días estemos en Castilla. ¡Ay, qué bueno! Que es una zona que me parece espectacular de la ciudad, donde vuelvo y digo, no hay sino gente buena. ¿Usted quiere mucho a Castilla? Yo quiero mucho a Castilla, sí, y a todas las zonas, pero Castilla tiene también una magia pues espectacular, y allá vamos a estar, zona comercial seguramente, el Boulevard de Castilla, acompañaremos a la comunidad, y bueno, y hoy estamos acá, hablaremos seguramente de emprendimiento, me imagino. Sí. Aquí han salido muchos emprendedores de esta calle. Y arrancaron aquí con sus negocios. Y sobre todo cuando Medellín siempre ha sido alcalde, una ciudad en donde en el mundo se reconoce como la ciudad de Colombia, de la moda, de la industria textil. Y hablaba hace poquito con uno de los diseñadores, con Andrés Pajón, sí, que tenemos esa fortuna de tener tremendo un Andrés diseñador de moda de alta costura. Y él decía, no, es que lo que pasaba con la industria textil es como un cuento de antes, pero hay que volver otra vez a hablar de la industria textil. Ay, flaquito, mira dónde me lo voy a encontrar. Entonces, qué flaco. No, no, hermano. ¿Cómo va? Flaco, qué alegría ver. El flaco. Así es, uno en el Lleras, en Vía Primavera, ay, se encuentra con todos. Aquí estamos, sí, aquí estamos con el flaco. ¿Vieron o no, flaco? Qué alegría verte, hermano. No, no, está en directo. Está en directo, en serio. Chao, flaco. Mira. Y ya que estamos hablando de moda, pues mírenle también la pinta al flaco. El flaco es muy charro. ¿Quién es el flaco? Un amigo que quiero mucho, una persona muy buena de esta ciudad, un gran publicista. Sí. Y mira, tan charro donde no lo iba a encontrar, pero bueno. Pero alcalde, aquí es así. No, eso se trata, y así es la calle. Pero es que esto es un programa, ya lo hemos dicho, sin protocolo, porque aquí la idea es estar con la gente, estar en la ciudad, caminarla, y pues es que el alcalde tiene sus amigos, también lo llaman. Así es, también llaman, pero yo le pongo ya esto, ya. Alcalde, vamos entonces a ver lo que pasó esta semana, la agenda de la semana, así respiramos un poquito, si le parece. Claro, vamos bien, pero eso es lo bueno, está en la calle, ¿sí o no? Sí, pasa de todo y uno se encuentra con todos. Estamos aquí también en la quebrada de la presidenta, es una reflexión también, mañana es el Día de la Tierra. Sí. A cuidar mucho la tierra, a cuidar nuestras quebradas, a cuidar el medio ambiente. Ahorita seguro vamos a hablar un poquito, ¿sí?, de qué va a pasar mañana. Sí, señor. ¿Ya tiene lista la bici o no? Sí. Yo estoy listo. Ya mañana estoy, en bicicleta todo el día. Todo el día. A pedalear. Vámonos caminando hasta un lugar muy especial, que aquí también le hicieron una gran, digamos que no remodelación, intervención. Le hicieron una intervención muy especial. Lo adoptaron los comerciantes, toda la gente del sector se está apropiando de esta zona, que me parece fantástico. Pero veamos lo que pasó esta semana en la agenda. Listo, miremos de Federico, lo que ha ido pasando del alcalde, esta semana. De Federico, cuenta con vos y ya venimos. Gracias, Vani. Después del pronunciamiento del alcalde Federico Gutiérrez frente a la situación de habitantes de calle en los alrededores de la Plaza Minorista, donde dejó claro que el objetivo es recuperar este sector, el miércoles 20 de abril se dio inicio al desmonte de los cambuches y el proceso de resocialización a esta población. El programa de granjas productivas, que se presentó oficialmente la semana pasada con la primera de estas instalaciones, denominada Somos Gente en el corregimiento San Cristóbal, será determinante para la resocialización de habitantes de calle de diferentes áreas de Medellín. Conmemorativo al Día de la Tierra celebrado a nivel mundial y con el fin de contribuir con el medio ambiente, Medellín vivirá el Día Sin Carro este viernes 22 de abril entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde. En este horario solo podrán circular por la ciudad vehículos con 3 personas a bordo y motos de 2 y 4 tiempos con conductor y acompañante.
Es hora de tomar conciencia y cambiar nuestras prácticas individuales de movilidad para mejorar las condiciones del medio ambiente en la ciudad. La Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín abrió la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura, para entregar a través de concurso público apoyos económicos a proyectos de artistas, gestores y entidades culturales de la ciudad. La convocatoria abarca los procesos de creación, investigación, circulación, formación y producción artística y cultural, y ofrece 6 líneas de participación, y para esto saldrán a concurso público 6.652 millones de pesos, que apoyarán la realización de más de 500 propuestas. El próximo 24 de abril será la jornada de votación para elegir a los representantes de las Juntas de Acción Comunal y las Juntas de Vivienda Comunitaria. Con tu voto elegirás quién liderará los diferentes proyectos que se gesten en tu barrio. Porque quiero a mi barrio, participo. El sábado 23 de abril se celebra el Día del Idioma en Colombia, con una programación especial, donde se rinde homenaje a William Shakespeare, al cumplirse 400 años de su fallecimiento. Las bibliotecas públicas engalanarán la programación de abril con eventos que conmemoran el Día del Idioma y otras fechas importantes para el universo del libro. Tendrán exposiciones, conversatorios con escritores, presentaciones de libros y otras actividades artísticas y culturales. La Secretaría de las Mujeres entregó el galardón honorífico Medalla Municipal al Mérito Femenino Edición 2016 a mujeres que desde sus distintas áreas de estudio, comunidades, organizaciones o procesos colectivos transforman las realidades y proponen alternativas para la construcción de una ciudad más incluyente y equitativa. Felicitaciones a todas las mujeres transformadoras que hicieron parte de esta versión de la Medalla al Mérito Femenino Medellín Cuenta con Vos. Alcalde, llegamos a una zona, bueno, estamos aquí todavía al lado de la presidenta, de la quebrada de la presidenta. También estamos disfrutando de este lugar que ya mencionábamos, la intervención que se hizo con todos los comerciantes del sector 37 Park. Ya nos vamos a sentar con unas dos invitadas que tenemos, con dos invitadas muy especiales. Pero hablemos de dos temas interesantes de la agenda. Primero, ya lo adelantaba, el día sin carro, mañana. Sí. Y la campaña que se está haciendo también, el llamado para que todos tomemos conciencia y no solamente sea por un día, sino porque realmente tomemos la bicicleta, vámonos de hábitos, el transporte público. Sí. No, mañana pues la gente ya sabe, ¿sí?, día sin carro, día sin moto también, pueden circular en moto dos personas en moto, en carro solo pueden circular quienes vayan tres o más dentro del carro. Pero ojalá también es que nos bajemos un rato, utilicemos el metro, utilicemos el sistema de transporte público, vamos a caminar, vamos en bicicleta. Yo me voy a ir en bicicleta todo el día, sí, por todos lados en la ciudad. Mañana inclusive a las 7 tengo que estar en Ruta N, o sea que a pedalear rápido ya llego. Y es un buen mensaje que tenemos que seguir dando, y es que todos aportamos realmente al cuidado del medio ambiente. Vuelvo a recordar, ya supimos, ya sabíamos lo que pasó, una contingencia ambiental fuerte, grande, nunca la habíamos vivido, pero mira cómo la fuimos superando también con el apoyo de la ciudadanía. Y la gente dice, bueno, pero si la crisis ambiental ya pasó, ¿por qué hacer el día sin carro? Este día sin carro es el que se hace ya cada año. Ajá. El que tuvimos que hacer hace más o menos unos 15 días fue porque era dentro de la contingencia ambiental, sí, y coincidieron las fechas, pero mañana, pero es una oportunidad también para que sigamos reflexionando y ayudando. Y darle un cariñito a la tierra. Sí, démosle un cariñito. Y a nosotros también. Sí. Cuidémonos nosotros también un poquito. Sí. Es que en últimas uno dice, es que es cuidar la tierra, como si estuviéramos cuidando algo que no fuera nuestro. Sí. Mira el aire, por ejemplo, que respiramos nosotros, Vani. Sí. Pues un aire realmente que no es el mejor. Sí. Es una calidad del aire que no es buena para nada. A los que más afecta, a los niños y a los adultos mayores. Uh-huh. Entonces, son ejercicios también de cultura ciudadana, que cambiamos los hábitos. Bueno, ya todos están invitados para que mañana tomemos conciencia y también hagamos un poquito de deporte, cambiemos los hábitos, también está el transporte público, ya usted escuchó por allí vallenato con los acordeones. Me encantan que los vallenatos, sí, yo soy vallenatero, sí, al 100, duro. Mejor dicho, uno oye ahí los vallenatos, ¿qué más, bien o no? ¿Cómo vamos? Venga, toque si una, hermano. Ya le tocó. ¿Ah? ¿Cuál es la que más le gusta? No, mire esta gente trabajadora. ¿Bien o no, hermano? ¿Cómo vamos, pues, el hombre? Pedro, mucho gusto. ¿Cómo vas? ¿Bien o no? Colegio privado donde hay muchas mujeres. Ay, ¿a cuál colegio, sí, privado que hay muchas mujeres? Hay por todos lados. No es de mujeres, se llama... Tú estuviste cuando hiciste los colegios de calidad.
Yo soy egresado de Antonio Arca Santo Domingo. Ah, qué bien. Sí. Pero venga, vamos a hacer una cosa, Congreso pues. De filosofía en el Merimao. Excelente. Tú fuiste y hiciste una conferencia. Oiga, señores. Sí, señor. Cuente a ver. O sea, echa una cancioncita ahí rápido. Está por Telemedellín, ¿sabía claro, o no? Claro. Hágale, pues. Hay una de fondo, ¿sí, sí o no? Y seguimos hablando de normal. Aquí vamos yendo hablando. Mira esta gente cómo trabaja. Sí. Esto hace parte de lo que pasa en la ciudad todos los días. Sí. Yo, pero insisto tanto, uno en un escritorio no entiende la realidad de lo que pasa en Medellín. Ay. ¿Qué le pasó? ¿Y cuál se va a tocar? Federico Gutiérrez. Ahí la tiene, sí. Ahí la tiene, sí. Puro talento. Nosotros seguimos aquí, ahora hablamos. Ya nos vemos. Muy bien, felicitaciones. Muchas, oiga, gracias. Muchas gracias, señores. Hombre. A mí sí me encantaría quedarme acá, la este verdad. ¿Este trío cómo se llama? Cuenten a ver. ¿Cuándo sale su conjunto? Ah, muy sí, bien. Tiene que dejar la tarjetica. A ver. Déjale a Van y me deja a mí. Auténtico Vallenato. El Auténtico Vallenato. Los encuentran aquí en el Eduardo Lleras. Salas y su ritmo. Muchas chao, gracias. Dios me lo bendiga. Oigan, muchas gracias. Un abrazo, chao. Oigan, que estén bien. Ahí le pusimos un poquito de sabor no, a la noche claro, también. Mire pero mira esto. La gente tan trabajadora. Qué bueno. Como esto es cultura, es arte y muchos como ellos. Mucha gente vive del arte callejero. Hablando de la calle, también es importante resaltarlo de esta semana, cambiando un poquito de tema, con lo que pasó en la zona de La Minorista. Sí. Porque la gente estaba un poquito como, ¿qué pasó con los habitantes de calle que estaban en el sector? Realmente un sector que se estaba volviendo muy vulnerable y además complicándose en temas de seguridad. Sí, acuérdate que inclusive hace 8 días que estábamos sí. allá sí. en el centro hablando, que estábamos con Luis Bernardo Vélez como secretario de Inclusión, sí. estaba la gente, el padre que trabaja todo este proceso también en las granjas productivas, hablábamos del problema de habitantes de calle. Sí. Entonces, para no volver a hablar todo completo, habíamos dicho, hay un problema que se generó muy fuerte ya puntualmente en La Minorista. Y la ciudad venía reclamando una intervención y yo también decía, la gente tiene toda la razón, la gente de La Minorista, quien pasaba por ahí, esto se convirtió en un tema de orden público, una cantidad de problemas asociados. Y yo había dicho, 8 días para que intervengamos en el punto de La Minorista. Hoy se cumplía ese plazo, ayer se intervino y es un problema que seguimos teniendo. No es decir, resolvimos todo el problema, no. Seguimos habilitando unos espacios dentro de lo que se llaman centros días, que es a donde pueden ir ellos. Las granjas. Hay otras personas que definitivamente no quieren, dicen porque que recordemos que es voluntario, calle, es voluntario. Es un problema inmenso. Sí. Pero ahí seguimos y también es un tema que hay que atender al ser humano, una persona, tratar de rehabilitarla, pero también esto es un tema también de orden público y es en todo lo que se constituye. Seguimos con el proceso de las granjas productivas. Mira, por ejemplo, que lo importante de esto no es solo decirle a alguien, sálgase de la calle, lo desintoxicamos, sino es, venga, le hacemos el proceso de formación laboral, para eso las granjas productivas. Hay unas personas que ya van muy avanzadas en la recuperación, se han encontrado con sus familias, están en todo ese proceso de desintoxicación y, por ejemplo, ya van a empezar 25 a trabajar en empresas varias y empiezan a trabajar ahí. Y tenemos que ir generando empleo también en el sector privado. Yo he ido hablando con muchos empresarios y es decir, vengamos a darle la oportunidad a muchas personas que van saliendo de la calle pero que necesitan una oportunidad, ya después cuando va el proceso adelantado. Pero bueno, ahí está, avanzamos en ese proceso y tenemos que seguir, esto no para. Es un problema serio, Vane, que tiene la ciudad. Pues la decisión de nosotros fue afrontarlo, no negarlo, no esconderlos. No nos puede esconder, ahí están, esa es la realidad. Y pero que se está haciendo un proceso con todos para reubicarlos. Ya les recordamos que es algo también que es voluntario. Entonces, la zona, pues ellos también veíamos que después de todo esto hasta estaban ayudando a recoger ellos mismos todo lo que estaba ahí alrededor de la zona sí, de no, la minorista. No fue una, no fue una intervención o un desalojo a la fuerza, sino que les dijo, aquí no pueden estar más, todo el proceso.
Eso al principio siempre hay tensión, es un poco complicado, pero creo que fue muy bien manejado por Luis Bernardo Vélez como secretario de Inclusión, la policía hizo un gran apoyo, los gestores sociales, o sea que no, hay que apoyar estas medidas. Bueno, alcalde, ya están preparadas nuestras invitadas, vamos a una pausa. Vamos a una pausa y ya volvemos y hablamos con ella. ¿Sí? ¿Listo? Sí. Aquí en Federico cuenta con otra papayera. Bueno, acá ya estamos con nuestras invitadas esta noche, con la secretaria. Secretaria, muchas gracias por estar. Ay, sonó un poquito duro, María Fernanda Galeán. Y también con Claudia Restrepo, que tiene un emprendimiento, pero que ya ahora es realmente algo que uno dice, se está haciendo estas cosas en Medellín, así que felicitaciones también. Biodencel, ya vamos a explicar de qué se trata. A mí me da mucha alegría ya. Se le fue una almendra ahorita que estaba mucha, comiendo una picadita. Me da mucha alegría. De verdad, estar aquí con María Fernanda Galeano, la secretaria de Productividad, Desarrollo Económico, con Claudia, que la conozco hace muchos años, pues, y de verdad, los Claudia, 15. Que una maravilla verte acá, verte también, gracias. Cómo has trabajado, cómo has llevado toda esta empresa, un emprendimiento, la verdad, muy bonito. Muchas gracias. Felicitaciones, y qué bueno que estás acá con nosotros. Mil gracias. Secretaria, estamos acá en un sector muy especial de Medellín. Hablábamos que la semana pasada, el programa anterior, estuvimos en el centro y hoy el alcalde y también todos quisimos estar acá en el Lleras, en Vía Primavera, porque acá se muestra el emprendimiento realmente de todos los paisas, de los nuevos diseñadores, de esta industria textil, y uno camina por las calles y además de antojarse pues de todo, pero uno ve que realmente se está apoyando el trabajo y estas nuevas ideas. Sí, así es. Vía Primavera es una de esas zonas de la ciudad en las que nacen emprendimientos, en las que se permiten mostrar emprendimientos, y no solo del sector moda, que es muy importante para la ciudad, sino también el sector gastronómico, que va a fortalecer el turismo. El turismo en este sector, turismo de compras y el turismo gastronómico, que digamos que completan esa oferta que le damos a los visitantes internacionales y nacionales. Totalmente, porque cada vez vemos muchos más turistas, más extranjeros en la ciudad que vienen y disfrutan de estos espacios también. Entonces es maravilloso saber que todos, porque realmente todos agradecen el apoyo que se les está dando desde la Secretaría de Desarrollo Económico. Acá hay muchos emprendimientos, no más hace que 3 semanas, un mes, tuvimos aquí el Congreso Global de Emprendimiento. Sí, entonces mira que muchos de estos temas se van ligando y aparece gente emprendedora como Claudia, proceso que viene en la alcaldía. Toda la oferta que viene dentro del plan de desarrollo va muy enfocado también a esto. No, yo digo que hacer negocio no es fácil, yo te digo la verdad, o sea, quien hace empresa es una persona que tiene que tomar decisiones, que tiene que arriesgar, tiene que tener valor, y eso es un emprendedor. Sí. Aquí está pues Claudia para que nos cuente un poquito cómo vas, contanos un poquito, contale a la gente cómo ha avanzado la empresa. ¿Y de qué es? Porque la gente dice Biodencel, pero ¿qué es Biodencel? Y yo me quedé como, ¿es en serio? Es de verdad, parece magia. ¿Células madres? Dentales. Dentales. Les voy a contar un poquito como de dónde vinimos, a hacer un resumen pequeño. En 2013 yo estuve en el Congreso Mundial de Investigación en Odontología. Yo trabajo en investigación hace 20 años en la Universidad CES. Y dirijo de hecho uno de los grupos de investigación de la universidad. Yo trabajo en neurociencia, hasta ese momento nada que ver con este paseo. Y en el congreso yo fui a exponer un trabajo en neurociencia, pero las conferencias centrales eran en avances en células madre dentales. Y yo entré y dije, esto es lo mío, esto es lo mío, esto es lo mío, esto es lo mío.
y llegué y un biólogo maravilloso con una experiencia enorme, una persona además un visionario, su hijo era paciente mío, era porque ya está grande, pero yo no envejecí. Pero los pacientes no. También, en todas las edades. No, es que yo soy odontopediatra. Ah, ya. Entonces ellos envejecen, pero yo no. Entonces, Gabriel llegó al consultorio y le conté. Él lleva trabajando en terapia celular y en células madre 35 años. Entonces me dijo, me interesa. Le dije, tomémonos un café. Y se fue y al momentico se volvió y me dijo, te espero. O sea, tomémonoslo ya. Listo, le conté, bueno, para resumirles el cuento, llegué a la siguiente semana al consultorio y mi auxiliar tenía abierta la página de la alcaldía para pagar impuestos. O sea, nada que ver. Y saltaba, décimo concurso Capital Semilla, décimo concurso Capital Semilla. Entonces, yo llamé a Gabriel y le dije, voy a inscribir la idea en Capital Semilla, y me dijo, pero querida, ¿cuál idea? Nos tomamos un café. Y le dije, usted sabe lo que está haciendo. Yo también. Es juntar eso. Y me dice, pero Claudia, hay un... Y nosotros no sabemos nada de empresa. Pues precisamente nos van a enseñar. Inscribimos la idea tal cual como suena. La idea. El objetivo. ¿Cuál era la idea, Claudia? La idea era crear un banco de células madre dentales. Porque los dientes, el tejido que tiene adentro el diente, que se llama pulpa, es rico en células madre, que son muy versátiles porque producen la regeneración de más de 56 tipos de tejido. O sea, podemos producir tejido oftálmico, sí. Renal. Porque ya lo habíamos escuchado, pero con el cordón umbilical, por ejemplo. Pero el cordón umbilical es muy enredado, la verdad. La gente uno le explica esto y... Y uno dice, ¿para qué las células madre? ¿Para qué tener un banco de células madre? ¿Para qué me puede servir guardar los dientecitos de leche, como decimos, de los niños? O las cordales que también sirven. El beneficio es, primero, que de los dientes de leche y de las cordales, esas células están muy jóvenes. Entonces, guardarlas es guardar vida, como decimos nosotros, porque la capacidad de reproducción de esas células es muy alta y la capacidad de regeneración es muy alta. Y cuando decimos guardar, no es guardarlo uno como cuando llega el ratón Pérez y usted lo guarda y lo envuelve y le den la plata y quedó con él, o que la mamá lo saca a los 20 años y queda a sus muelas. En areta. No. ¿Cómo se guarda? En areta. ¿Cuándo uno dice eso? El aderezo completo. ¿Cómo se guarda, Claudia? Los dientes se deben caer en el consultorio, es decir, los debemos extraer, pero ya pueden estar muy flojos. Y porque las células deben estar vitales, o sea, deben estar jóvenes. Y los metemos a un medio de conservación especial, que en el caso de Biodencel es un medio de conservación que no requiere cadena de frío. Que es más económico, entonces. Es más económico y además es mucho más fácil. Para nosotros expandir la empresa internacionalmente realmente es mucho más sencillo, porque las regulaciones para transporte de biológicos cuando no requiere cadena de frío es realmente mucho más sencillo. Esto, que además es una invención de Gabriel, que estamos en el proceso de protegerlo con secreto industrial, le da unas propiedades importantes a las células, porque las protege de infecciones y adicionalmente no daña el tejido como otros medios de conservación. Tremendo. Claudia. No, Claudia es impresionante. Sí, o sea, esto está... Y a mí me encanta. Nomás la semana pasada teníamos todo un concurso, por ejemplo, también de mujeres en la ciudad de Medellín, de mujeres líderes. Y muchas veces uno dice, tantos talentos que hay, una mujer como Claudia, esos son símbolos. Claudia es un símbolo de una mujer antioqueña, una mujer de Medellín que tiene su profesión, que es muy inteligente y que es emprendedora. Y que gracias a productos de la alcaldía, de administraciones que habían hecho un gran trabajo, a nosotros nos toca continuarlo y mejorarlo. Es que yo creo que esa es la clave también de Medellín, aquí han pasado cosas maravillosas. Medellín no arranca cada 4 años, que nosotros llegamos, nosotros apenas llevamos 4 meses, no he cumplido ni los 4 meses, los cumplimos la semana entrante. Y mira, todos estos casos tienen que continuar y mejorar. Bueno, yo creo que hay una llamada, ¿cierto? Hay una llamada, sí. No la que le estaba sonando en el celular, sino acá, al 311-2975, Carlos Mora desde Boston. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, doctor. Buenas noches a los panelistas, a las doctoras. Muchas gracias por atenderme. Yo en este momento pues veo que el panel es de emprendimiento, pero adicionalmente tengo otra pregunta también de otro punto. Entonces vamos con la pregunta del emprendimiento, ¿correcto? Sí, cortico, Carlos. En este momento pues estamos, no soy innovador, vamos a emprender empresa, ¿correcto? Donde ya pues hemos visto el obstáculo que hay cuando uno que no sabe nada de crear empresa, ¿sí? Se ve el obstáculo de que no sabe uno por dónde coger. Yo tengo mis ideas de crear la empresa, ¿sí? Pero resulta que tenemos el problema de que a qué banco va uno a que lo apoyen en esta parte de... Carlos, ¿sí? Si quiere, hagamos algo entonces. Y gracias por llamarnos. Mira, Carlos vive en Boston. Sí. Boston puede ser un barrio espectacular de Medellín. Hay que seguir trabajando. Un abrazo para vos, Carlos, para la gente de Boston. Y si querés, entonces que María Fernanda nos vaya respondiendo esa, que es la Secretaría de Desarrollo Económico, para que te puedas guiar. Pero además, trata también de que te tome los datos para hacerte ya profundizarte mucho más la información y que te llegue todo. Entonces, si quieres, Mafe, arranca, cuéntale el proceso cortico, que la gente entienda, y qué es lo que vamos a hacer. Listo. Carlos, el proceso es el siguiente. Nosotros tenemos la oferta de centros de desarrollo empresarial zonal. Tenemos 16 en la ciudad, en la comuna 10 tenemos uno. También tenemos el Banco de las Oportunidades, que los acompañamos con microcrédito. Pero también, como al igual que Claudia, en este momento y hasta el 30 de abril tenemos abierta la convocatoria de Capital Semilla. Vamos a premiar 100 ideas. Cuando hablas que no eres innovador, te queremos invitar a que pienses la innovación como un cambio en un proceso, en un servicio o en algo que alguien esté haciendo y que tú consideres que puedes agregarle valor. Valor diferenciador, sí. Exacto. Entonces, tenemos en toda la oferta de emprendimiento para diferentes etapas en la Secretaría de Desarrollo Económico y desde la Alcaldía de Medellín, oportunidades, pero toda la oferta y el acompañamiento te lo entregamos desde los Centros de Desarrollo Empresarial. Sí, y además también hay un montón de procesos que hacen parte del Plan de Desarrollo Épica. Veíamos ahorita caminando por los locales que ya ellos también, todos los comerciantes del sector, se están vinculando, quieren también mostrar todas sus propuestas, porque es interesante dar ese primer paso. Por ejemplo, está Andrés Pajón, lo hablábamos ahora, alcalde, uno de los diseñadores de alta costura que nos hacen sentir orgullosos y que él paso a paso ha ido consolidándose como uno de los mejores de Colombia y en el mundo. Y él también ha recibido muchísimo apoyo. Así es. Épica, que ya que lo mencionas, también estamos en convocatoria. Épica lo que busca es, ya no estamos hablando para ideas, como es el caso de Capital Semilla, sino ya empresas que tengan, lo que buscamos es consolidarlas, empresas que le queramos insertar innovación y que las queremos llevar hacia otro nivel. Épica también está en este momento en convocatoria. Invitamos a todos los ciudadanos, a las personas que nos están viendo, que nos acompañen y que apliquen a estos programas, que casos como el de Claudia en cualquier sector y en cualquier idea pueden llegar muy lejos. Y al mismo tiempo, como les decía ahorita, el Banco de las Oportunidades también genera acceso a recursos que muchas veces los emprendedores sienten que es lo que no les permite prosperar. No, y además que hay un proceso completo de cómo hacer empresa, de asesoramiento, porque sí, lo decía Claudia, que ellos no tenían ni idea y solo era la idea, y con eso se mostraron y se presentaron, y hay todo ese acompañamiento. Es el trabajo que estamos haciendo. Y el primer, yo creo que, tema es dejar el miedo y arriesgarse a emprender, arriesgarse a hacer empresa y hacer crecer más la ciudad en lo comercial. Ese trabajo que está haciendo María Fernanda, o Mafe, como nosotros le decimos, es tremendo. Yo quiero resaltar también eso. Mire, mujeres es lo que hay en este equipo, en este gabinete, y son mujeres muy inteligentes, jóvenes, y que le apuestan a un proceso también en lo público. Y el caso de María Fernanda, a mí me gusta mucho también hacerlo ver y que ella esté con nosotros hoy, felicitarla, agradecerle, porque tomó la decisión por el sector público. Muchas veces en estos días alguien decía, pero es que es un equipo que muy joven, que inexperto. No, mire, la experiencia ya la tenemos, y la pasión es absolutamente necesaria en esto, y ahí estamos, y es un equipo joven, eso sí, con muchas ganas y sobre todo gente honesta que quiere hacer bien las cosas y con mucha pasión y entregados a trabajar por la ciudad.
María Fernanda representa eso. O sea, que gracias a Mafe, pues, por hacer parte de este equipo, de esta apuesta de ciudad, y a Claudia también, pues, por jugársela por Medellín, sí, a trabajar. Claudia, y un consejito a esos miedosos, que somos bastantes, de qué hacer. ¿Cuál es ese primer paso? Pero vos y miedosa no sos, pues. Pues, pero de y hacer emprendedora empresa. Emprendedora también. Pero de hacer empresa, porque me gasto la platica aquí en Vía Primavera. ¿Qué provoca? Sí. Bastante. lo primero es estar convencido de que los sueños se cumplen. Todos los días se levanta uno diciendo, un día más que el sueño se cumple. Ser terco, hay que ser terco, muy terco. Porque o sea, por ahí voy bien entonces. Siempre llega alguien que te dice, ¿para qué? Pero los dientes, ni más los tienes guardados. Pues, sobre todo en este tipo de... Como los de nosotros. De ideas que son muy disruptivas, es complejo. Y sobre todo para nosotros que somos científicos, vender la idea en cristiano, sí, pues en español. Y es aprender a eso, es a no tenerle miedo a aprender cosas nuevas. No importa la edad que uno tenga. Yo voy a cumplir 40 y Gabriel tiene 60. Pues. Cuando estábamos en el Congreso Global de Emprendimiento, que venían pues emprendedores de todo el mundo, nosotros decían, hable del tema de emprendimiento. Y yo digo, bueno, y uno que yo les decía, a lo de nosotros que hay que poner un emprendimiento tan político. Sí. Y lo que dice Claudia es muy importante y es no tener miedo. Yo creo que lo más importante aquí es si uno tiene un sueño, es perseguirlo. Perseguirlo. A nosotros hay una cosa que llama el Valle de la Muerte. Y es cuando creas una empresa, te das con toda la emoción, vas con toda y empezás a atravesar ese Valle de la Muerte y es cuántas empresas sobreviven. Yo estuve en el Valle de la Muerte toda la campaña. Como decían por ahí, como decíamos nosotros en la inmunda, de último en las encuestas, no aparecíamos y seguíamos así como esta gente emprendedora que son a la verraca. Y cuando uno cree en algo, las cosas en la vida se dan. Estos emprendedores tienen esa característica y es que para ellos haber triunfado, por supuesto que también han fracasado en algunos proyectos, pero vuelven a insistir. Bueno, es que la vida no es que entonces de buena a primera ya todo se da y todo es perfecto en la vida. La vida es luchadita y así es como tiene que ser y es más gratificante. Más gratificante. Más gratificante. O sea que lo que han hecho esto es una cosa tremenda y tienen que seguir y tienen que servir para yo gente. Creo que usted tienen que también como ejemplo. Quiere ir a saludar, que hace rato lo estoy viendo que está mirando. ¿Sí? Aquí el hombre. No. Por allá hay mucha gente. El flaco gente. Ya lo saludó. Ya saludé al flaco que nos lo encontramos allí. Sí. El flaco ni siquiera veía que estábamos en directo. En directo, no. Pues espontáneo y así es. Una sí. persona muy querida, la verdad. Y eso se trata este programa, ¿sí, sí o no? Sí. De hecho, yo quiero resaltar algo que me ha parecido bien importante de la alcaldía. Pues, y a través de todo su ecosistema de emprendimiento, de Ruta N, de Créame. Yo salí, digamos, del programa de Capital Semilla, ya salí, pasé también por Ruta N y aún así, aún después de salir, sigue uno como siendo el hijo. Entonces, por ejemplo, a través de Créame fue que entramos a Get in the Ring, que es el concurso mundial de emprendimiento, que es el concurso más importante de emprendimiento del mundo, que gracias a Dios nos tocó aquí en casa la final, pero que son 5.800 empresas solo del fue mundo. En Bolivia. ¿Dónde fue que estuvieron ustedes final, primero allá acá. Y la final sí, acá? Aquí por eso. Fue la final nacional, que fue en la Universidad de Medellín, que la organizó Créame. Después, dos emprendimientos, Bon Appetit y Biodencel, fuimos a Bolivia a representar a Colombia. Y allá yo me gané también uno de los puestos para la final mundial. Pero aquí llegamos 24 empresas y de esas 24 quedamos solo 6 para la final y yo me lo gané. Pero fue también con ese apoyo de la alcaldía a través de Créame y de la subsecretaría de emprendimiento, porque era entrene, dele, vamos, hagámosle. Ahí está haciendo un trabajo tremendo Ricardo Galindo. Ricardo sí. me acompañó acá hay un en todo equipo el proceso. Muy bueno, en la nacional se fue conmigo para la de se Bolivia y allá estaba sentado en la mundial también. Y esto ha hecho que Biodencel tenga una visibilidad internacional, pero... O sea, ustedes no se imaginan de dónde me han llamado para almacenar células.
De la India. Qué bueno, Claudia. De la India. Ya ve cómo es insistente esta mujer. No sí. para. Y ahí es que sigue y Claudia cuenta la historia. Pues es un gran ejemplo. ¿Por qué no hacemos una cosa y tenemos una llamada? Sí. ¿Cierto? Sí. No, él ahí está viendo desde la estrella. No, señor, desde la estrella. Octavio Castro. Octavio, buenas noches. Octavio, ¿cómo estás? Mire, me place oírlo, hombre. Qué contentillo que me da poder entrevistarme con ustedes o poder ponerme de frente de ustedes y explicarles una sugerencia. Y es un proyecto muy bueno. Se van a acordar de mí, dicen, ese Octavio es un berraco. Mire, se las le basuras, nota a Octavio. Las basuras, eso no es basura, es plata la mayoría. Plata, residuos sólidos. ¿Y qué estamos haciendo con el planeta? Lo estamos destruyendo. Primera parte, las basuras. Y hay, mire, unas entidades como las fuerzas militares, las fuerzas armadas que yo pertenecí durante muchos años allá. Están las universidades, están todas las autoridades de Colombia. Están cerebros concentrados y podemos, ¿por qué no?, preparar la primera máquina, construir la primera máquina recicladora de las basuras y verá cómo se pone este Valle de la Aburrá, Antioquia y Colombia, el mejor país del mundo, lo tenemos también a disposición. Yo tengo otras cositas por ahí del transporte, pero sobre todo esto, pues, parémosle bolas a las basuras. Y se reirán o nos reiremos más tarde y nuestros bisnietos, nietos y todos estos irán a gozar. ¿Por qué? Porque van a disfrutar de un medio ambiente muy saludable que no lo acosa ni lo aburre a uno en 100 años que iba a cumplirlos. ¿Cómo le parece, Octavio? ¿Ah? Tiene como mucho ánimo, hombre, Octavio. Yo te agradezco mucho. Es el entusiasmo que caracteriza, ¿verdad?, a la gente en esta región. Octavio desde La Estrella, un municipio espectacular, sí. Vecino de Medellín. Un abrazo pues para el alcalde de La Estrella, para todos los alcaldes del área metropolitana, para todos los habitantes. Con ellos venimos trabajando sí. muy de la mano. Mañana también se unen al día sin carro. Una estrategia muy importante metropolitana. Yo quiero decirle, Octavio, que tiene toda la razón. Dentro de empresas varias tenemos una estrategia muy clara frente al tema de recolección, disposición final de desechos sólidos. Es cierto, esto hace parte de un tema de cultura ambiental también, de la cantidad de aprovechamientos que hay alrededor de los desechos sólidos. Mira, por ejemplo, hay muchas ciudades del mundo donde se hace, primero que todo, separación en la fuente. Se separa todo lo que es reciclable de la materia y de los residuos orgánicos. Uh-huh. Y la gran parte de esos residuos orgánicos van hasta un punto determinado y son inclusive incinerados y con eso se produce energía. Y nosotros tenemos que llegar a eso, nosotros tenemos que avanzar. Hoy justamente estuvimos en un evento de la SAI hablando de ferrocarriles y venimos hablando de la importancia de recuperar, por ejemplo, de hacer el tren multipropósito, el tren de cercanías. Nosotros llevamos los desechos sólidos, o sea, lo que llaman basuras, hasta La Porra, hasta Barbosa, mucho más allá, hasta Pradera. Estamos pensando en tener un tren que sea multipropósito, donde también podamos llevar los residuos sólidos, donde haya estación de transferencia, donde sean reutilizables. Entonces, Octavio tiene toda la razón y gracias, Octavio, por llamar y por ese ánimo. Bueno, nosotros tenemos que despedir a nuestras invitadas, pero sí, seguimos con seguimos más porque vamos a recorrer un poquito de Vía Primavera, algunos de los locales. Muchas gracias, secretaria. Gracias, Mafe, gracias, Claudia. Gracias. Felicitaciones, sigan trabajando. Estamos en la construcción de este plan de desarrollo, ayúdanos a dar muchas ideas. Vos que ya has vivido todo ese proceso y bueno, después nos vas contando tu historia completa. Claudia, muchas gracias. Claro, claro muy querida. Sí. Chao. Alcalde, definitivamente sí está muy cambiado, como decimos, porque yo estuve por fuera mucho tiempo y vuelvo a la ciudad y está llena de comercio, está llena de restaurantes, de oferta gastronómica y qué delicia uno poder estar aquí un jueves disfrutando la ciudad, sanamente.
disfrutando. No, una maravilla. ¿Te imaginas esto peatonal? Ay, qué bien. Hay que hacerlo. Sí. Todo esto es vía primavera. Sí. Hay un proyecto importante para el Lleras, recuperar todo este tema del Lleras. Ya empezamos a hacer una intervención. El Lleras realmente ha tenido un abandono muy fuerte, temas que tenemos que combatir fuertes. Ya se ha hecho reunión con los comerciantes, pero hace parte de la recuperación de toda esta zona y la integración de esta. Es que mira cómo ha venido creciendo esto. Todo esto son puros emprendimientos. Sí. Locales comerciales, moda, mucha moda y temas de gastronomía. Uh-huh. Puros emprendedores paisas. A mí esto me parece una maravilla. Pues la verdad, eso es, esto hace parte del ADN que tenemos nosotros. El turismo se está llenando de hoteles pequeños, de boutiques, de hostels, de también todo. De todo. Cuidemos esta ciudad y la gente viene feliz y esto ya se ha constituido pues como un corredor comercial muy importante. Bueno, alcalde, después vamos a seguir hablando de todo esto y también lo voy a invitar a que entremos a los locales. Yo no tengo aquí la billetera, entonces no vamos a poder comprar nada. O si nos fían, pues... O te fían. Sí, es verdad. Yo creo que sí. Pero estamos con Andrés Bedoya, el secretario de Participación. Saludemos, Andrés. ¿Qué más, ciudadana? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Andrés, ¿cómo estás? ¿Por qué es importante hablar? ¿Dónde nos sentamos? ¿Por qué es importante hablar? Dale, siéntate tú acá. Ahí, en la mitad. Claro. Pide un deseo. ¿Por qué es importante hablar de lo que se viene, el secretario? Y son las elecciones de las Juntas de Acción Comunal. Este próximo domingo, en todo el territorio nacional y especialmente en Medellín, nosotros llevaremos a cabo las elecciones de las Juntas de Acción Comunal y Juntas de Vivienda Comunitaria. Nacieron hace 58 años y en Medellín tenemos 448 Juntas de Acción Comunal. Esas juntas son el enlace entre la administración y la comunidad. Nacieron por la necesidad de agruparse, de hacer obras de desarrollo, convites que en esa época se llamaban. Ahora ya son unas juntas más modernas, más desarrolladas y este próximo domingo tenemos las elecciones, la normatividad nos da todas las garantías y nosotros ya estamos preparados para esta fiesta electoral donde esperamos que más de 50.000 personas salgan a votar este domingo. O sea, ¿yo voy a mi barrio y puedo votar o tenía que inscribirme o cómo es? Tenías que haberte inscrito en un libro de afiliados. Ese libro de afiliados es como el de la natillera, como el que tienen en la caja y allá va, todo el mundo se inscribe. Tiene la información pertinente. En este momento tenemos 118.000 afiliados a los libros de las Juntas de Acción Comunal. O sea que esa es la gente que puede salir a votar. ¿Cuál es nuestro reto? El reto es que mucha más gente conozca para qué sirvan las Juntas de Acción Comunal y cómo lo vamos a hacer. Una de las grandes apuestas de nosotros es llegar a las juntas administradoras de los edificios, que se pueden volver unas organizaciones que tengan interlocución con la administración y así poder llegar con mayor cobertura de nuestros programas institucionales. Esta es una ciudad con una base social muy fuerte. ¿Qué ha hecho que tengamos una base social tan fuerte? Diría yo también las épocas difíciles y las épocas buenas que hemos tenido. Yo digo mucho que en esas peores épocas de violencia, las mismas comunidades se tuvieron que ir juntando. Mira, por ejemplo, donde hay más tejido social en ese sentido, organizaciones comunitarias. Lo encuentras más en zonas donde se vivieron momentos tan duros y donde son situaciones, donde se viven más situaciones en tipos de vulnerabilidad. Por ejemplo, de la Torre de Alcalde, arriba se organizaron, acueducto, escuela. O sea, esas organizaciones se convierten en el punto o el medio para llegar a la administración. Y muchas de esas organizaciones también hay que decirlo, o sea, han estado inclusive más a la altura. En los momentos más duros de ciudad han estado más a la altura que el mismo Estado en muchos de los casos. Y han estado ahí, entonces hay que apoyarlo, hay que trabajar con ellos. Andrés pues, hace un gran trabajo, Andrés tiene gran experiencia en esto. A mí que me ha gustado mucho el trabajo que yo he conocido de Andrés es ver cómo lo quieren las comunidades y cómo lo respetan. Porque es un secretario que realmente pone en lugar de ellos. Nosotros lo que queremos es acercarlos, que sigan trabajando por la ciudad, darles ese reconocimiento, son líderes. Así como yo me hice elegir, ellos también se están haciendo elegir, sí. Esos son como pares de uno, es decir, ellos también van a hacer la campaña, la gente vota por ellos, tienen unas responsabilidades grandes. Y a honoren. Y a honoren, no se les paga un peso. Es el mejor modelo de voluntariado, las organizaciones comunales y sociales. No se les paga un peso y ellos son trabajando todo el día también por la ciudad, hay que reconocer ese liderazgo de ellos. O sea que el domingo pues estaremos ahí, Andrés, yo voy a estar rodando por toda la ciudad, viendo todo este proceso. Y bueno, seguramente ahí vamos a estar dando las observaciones, pero desearle muchos éxitos a quienes se postularon, a las organizaciones sociales, a todas estas juntas de acción comunal, y decirle a la gente, salgamos y votemos ese día los que están inscritos. Muy bien. Nos dicen que hay una llamada. Una llamada, sí. Sebastián Espinosa, desde Tricentenario, alcalde. Sebastián, ¿cómo estás, hombre? Muy buenas noches, señor alcalde, ¿cómo estás?
¿No escuchas, alcalde? Yo no escucho porque no tengo audífono, entonces es muy difícil escuchar así, ¿podés me contar? Se lo paso. Vale, me cuenta. Sí, ah, bueno, Sebastián. Ah, okay. Muy buenas noches, ¿y cuál era la inquietud? Un saludo al alcalde, resaltar la gestión que viene haciendo, resaltar también el trabajo que viene haciendo Créame con las incubadoras de empresas, ya que dan la posibilidad a las personas de poder sacar sus proyectos de emprendimiento adelante. Y era para hacerle una invitación concretamente al alcalde. ¿Qué una invitación le quieren hacer al alcalde? ¿Cuál es? Gracias, Sebastián. Alcalde, es para invitarlo al barrio Tricentenario. Sí, el barrio Tricentenario. ¿Que lo quieren invitar al Tricentenario? Ah, no, pues yo feliz. Tricentenario es un barrio espectacular. Oiga, ¿cuántas veces no caminamos nosotros por Tricentenario? Hubo una caminada de esas que a mí no se me olvida. En la campaña, ¿se acuerda desde dónde arrancamos? Desde Castilla. Ya no, arrancamos ese día desde el bulevar de Castilla o inclusive mucho más arriba. Y bajamos, después fuimos llegando a Tricentenario, ¿no? Eso fue una caminada buena. Sí. Después Aranjuez. A mí no se me olvida. Y este barrio de Tricentenario es espectacular, gente muy querida. O sea que, Sebastián, yo le acepto la invitación. Yo feliz de volver a estar allá. Nosotros por lo general nos mantenemos en la calle, recorriendo, sí, en la calle. Ahí nos vamos con nuestro equipo. Además, yo digo una cosa, ¿verdad? Ya no hay excusa para decir que es que uno tiene que quedar metido en una oficina. Uno desde aquí trabaja todo el día. No, con esto aquí responde correos, si alguien lo necesita lo llama, hace reuniones, toma decisiones, o sea que es muy bueno. Un saludo pues a toda la gente de Tricentenario, a vos, Sebastián. Y gracias por la invitación, allá estaremos. Y Sebastián también decía, alcalde, que felicitaciones por todo lo que se ha hecho, por este proceso, por el proyecto y todo lo que se hace por los emprendedores, por Créame. Así que él estaba resaltándolo. Y muchas gracias a Sebastián. Gracias, Sebastián, y seguimos en contacto. Allá nos veremos en Tricentenario. Sí. Yo no sé, pero yo estoy como antojándome de muchas cosas. ¿Quieres entrar o qué? Andrés. Uno se antoja. Hay que ver qué venden allá. Sí. Vamos. Entremos. El problema es que esta no trajo plata, pero aquí le fían. No, venga, pero ¿tiene yo crédito? Por allí lo tengo, sí. Oiga, tengo André, muchas gracias, bueno, hermano. Alcalde. Sí. Felicitaciones por el proceso y el domingo todo va a salir muy bien. Vale. Andrés. Un placer. Y invitar entonces a la gente para que vayan. Este próximo 24 hay que salir, hay que votar para después no quejarnos, hay que elegir sí, bien, y saber a quién vamos a elegir para elijan que nos represente bien. Yo sí también digo eso, sí. Miren, todos esos líderes que trabajan realmente por la comunidad son muy buenos, hay gente muy buena y exíjanles también mucho, y con ellos vamos a trabajar. Yo voy a ir por acá por el micrófono, alcalde, para que entremos y saludemos. Muchas gracias. Y pues miremos a ver de qué nos antojamos, se viene el Día de la Madre, regalitos. De todo. De todo. Vengan pues a ver para acá. ¿Qué más, querida? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido, pues? Ah, bien, luchándola. Pero bien todo, ¿no? Claro, gracias a Dios, y gracias a Dios usted quedó. Ah, sí, muchas gracias. Sí, eso era lo que queríamos. Muchísimas gracias, aquí estamos trabajando duro. Eso era lo que queríamos. Te lo agradezco. Que nos arregle pues esta situación, que no es que estemos muy bien aquí. Cuénteme, pues. No, hay mucho problemita. Vaya que ella le va a contar. Venga, cuente. ¿Qué más, querida? ¿Bien o no? Me alegra verte. ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás? No? Qué rico. Ay, no. Súper. Que digamos como que es de emprendedores que todos los días nos levantamos, digamos, como trabajando como por el tema del diseño y básicamente, digamos, como sacando la cara por Medellín y, digamos, como creando desde el corazón, desde el empeño, desde todo, queriendo mucho la ciudad y obviamente tratando, digamos, como destacar justamente eso, o sea, de que soñamos y desarrollamos nuestras ideas, pero también nos comprometemos con una ciudad que necesitamos como ciertas cositas, como esos planes de desarrollo que estamos implementando, digamos, como desde la alcaldía, porque me hago parte, digamos, como de ese sueño bonito. Pero algo que sea directamente para la zona, Federico, de verdad que sí. Somos un corredor turístico de la ciudad y queremos es eso, justamente que seamos embajadores desde que comienza, digamos, el Parque Lleras, Astorga, combinar Provenza, Vía Jardín, muchas cosas que conectamos, gastronomía, diseño. Pero de verdad que necesitamos ciertos enlaces puntuales para una problemática social que tenemos que es evidente
y que nosotros solamente como con el tema de la creatividad y el diseño no podemos sacar avante, sino que necesitamos es un compromiso por allá de una alcaldía fresca que sentimos cercana y que de verdad es como ese sueño que nosotros también tuvimos cuando comenzamos nuestra empresa, cuando comenzamos todo el tema de emprendimiento. Y esta es como una pequeña, digamos, como muestra de lo que tú como alcalde, me perdonas, te tuteo, pero siento muy cercana justamente, digamos, como la alcaldía, porque siento que hay una transformación evidente. Y eso es lo que queremos, un apoyo, una acción mancomunada desde la administración, porque Medellín es muy linda y tenemos, digamos, como muchos visitantes que se amañan demasiado en nuestra ciudad, pero que hay que sanear ciertos puntos muy evidentes. No, hay que seguir trabajando, yo te felicito, te agradezco pues que nos recibas, aquí ella está viendo por Telemedellín. y de verdad, no, es que muchísimas gracias, muchísimas gracias por ese trabajo. Me gusta mucho el programa que tienen ustedes de calle. Ah, muchas gracias. En estos días estaba comiendo una calle, torta que con la gente. El ponquecito que se estaba comiendo, ¿se acuerda? Sí, el que digo, tengo muchas ganas de comerme este ponquecito, pero yo no soy capaz de comerme. ¿Se acuerda dónde estábamos? En el Astor allá en Unil. Exacto, me mandó un y ella, una emprendedora, arrancaron así. Y mira vos cómo vas también. No, pero miren, hay que trabajar, ustedes sigan. Nosotros valoramos mucho lo que han venido haciendo, todo este corredor comercial, gastronómico, comercial, turístico, a seguir. Y nosotros en el plan de desarrollo apoyarlos a ustedes. Ustedes han hecho una gran apuesta por esta ciudad y se lo agradecemos. Pero vea, por acá está Amparito. Sí, es que trabajamos. Amparo, que es más conocida, mejor dicho. Amparo, ¿cuántos años estuvo en la JAL? Estuve por ahí 5 periodos seguidos. Imagínese. Ya y me sigue retiré. Trabajando. Y sigue, ahora está dedicado pues a las hijas, a las hijas, pero ya a la comunidad también. Y creemos que en esta administración estamos seguros que vamos a lograr una alianza entre comerciantes y residentes. Por fin vamos a lograr la parte de Amparito. Yo estoy seguro que sí. Bueno, niñas, muchas gracias, felicitaciones. Y sigan trabajando ustedes, cuenten con todo nuestro apoyo y hacerlo muy bien. Gracias, tan bonita. Muchísimas gracias. Chao, querida, muchas gracias. Gracias por todo. En estos días debo tomarme más porque como no traje la billetera. Muchas gracias, vamos trabajando duro. No, hombre, aquí estamos muy entretenidos, gracias. Por aquí hay un local también, a ver si ya nos despedimos. Sí, Amparo. Que me está diciendo que soñó con mi mamá 2 veces. Qué belleza. Sí. Ya me diga, le diga. Gracias. Pues es que estamos en directo. Es que estamos en directo. Amparito, gracias. Después me cuenta bien, ¿o yo? Terminamos en la cuenta. Bueno. Verdad. Mejor dicho. Bueno, ya, despidámonos, alcalde. Bueno, no, pues Federico, esto se va volando. Muchas gracias a vos, Vane. Una felicidad siempre es estar cada 8 días acá con vos, con la gente de Telemedellín. Y aquí seguimos. Esto se va rápido. Y mira, pues, toda la gente que aquí estuvo fue muy rápido. Pero alcancemos a saludar también, ¿sí o no? Pues, querida, ¿cómo vas, pues? ¿Qué has hecho? Hola, ¿cómo estás? Yo, querida, vení pues, saludame. ¿Quién te disfrazó? No me vas a saludar. Nos despedimos. Pero vení pues saludame. Hola. Hola. Sí, hermano, ¿bien o no? ¿Qué haces? ¿Cómo te llamas?